último almuerzo empresarial del año. Gente del campo y de la ciudad, bueno, vos ya has participado también en Córdoba acerca de esto. Bueno, pero esperan recibir aquí a empresarios que vienen no solo de la provincia de Córdoba, sino de otros lados. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, para nosotros es importante, es muy importante. Nos gusta que vengan a visitarnos, que conozcan nuestras instalaciones, que les contemos de qué se trata FACIT, la idea de FACIT y los proyectos, eso sobre todo, que es lo que más nos entusiasma y nos da fuerza, encarar proyectos nuevos todos los días. Bueno, hablábamos recién con Héctor y realmente FACIT es una empresa que invierte, pero que no solo invierte, sino que también trabaja y desarrolla conocimiento. Hace poco vienen de firmar un importante convenio con la facultad. Digo, no hay muchas empresas en la República Argentina que hagan esto. Sí, por suerte ya tenemos un ejercicio, la verdad que nos gusta, le damos la oportunidad a gente joven siempre que podemos, tenemos el convenio ese nuevo que firmamos con la universidad, del cual estamos súper entusiasmados, súper contentos, porque significa dar un salto en innovación, en desarrollo, que es lo que nos motiva todos los días a seguir creciendo. Por algo tenemos los dos laboratorios, siempre con productos en desarrollo, con investigación, con nuevos horizontes, es lo que nos mueve. Bien. Y acaba de comenzar la campaña 2019-2020, se está llevando a cabo la siembra, me imagino usted a full con las camionetas en el campo por la venta. Sí, estamos muy ocupados entregando productos, porque siempre desde hace más de 20 años entregando en el día, yendo a asesorar personalmente a los productores, es lo que nos da vida y la verdad es que estamos muy contentos. Una campaña que arrancó muy lentamente y que ahora va tomando un lindo color, la verdad que se ve en las ventas, seguimos creciendo, eso es muy importante, más en un contexto general que por ahí no tan favorable para el resto, pero la verdad es que nosotros seguimos creciendo, seguimos apostando y el productor sigue creyendo en FACIT, que es para nosotros es lo más importante.